Aquí te habla de palabras con H. La mejor manera de coger vocabulario es leer. Leer, leer, leer y leer. Cuanto más leas, más palabras ves y más se te quedan. Además, leer es divertido. Si no, no habría editoras de libros, ¿no? Si a nadie le gustara leer, ¿por qué se venden libros? ¿Por qué tanta gente? La gente es tonta, ¿no? Básicamente. Vale. Pues ya está. La gente será tonta. Es la letra H es la única que no suena, ¿vale? A veces aparece al principio de una palabra, por ejemplo, hueso, horma, hacha, y otras veces aparece intercalada en medio de una palabra. Por ejemplo, alelí, ¿se te ocurre alguna? Bien. Zanahoria. A ver si se me ocurre a mí alguna. Malhadada. Malhadada es una palabra muy bonita que viene de hado o hada, que tiene mal fario, mala suerte. Malhadada. Reglas. Verbos que lleva H en infinitivo. Por ejemplo, hablar. Pues todo, hablando, hablado, hablé, lleva H. Hallar. Hacer. Y haber. Derivadas de otras que tienen H. Por ejemplo, de hueso, huesudo. De hombre, hombretón. Y luego palabras que empiezan con ia, ie, ue y ui. Estudiar es aburrido si te lo planteas así. Yo lo que hacía era, cuando veía algo así, no miraba las palabras que ponía debajo. Intentaba pensar en alguna que empezara así. Por ejemplo, de IA. ¿Se te ocurre alguna, no? Hiato. ¿Y de IE? ¿Cómo? Hiena. ¿Y de UE? Huevo. Huevos. ¿Y de UI? Gol. No, UI. Huida. Bien. Y aquí viene lo más bonito del mundo, que es distinguir palabras que suenan igual, que son homófonas. ¿Qué diferencia hay entre hay y ahí? Hay es un verbo. Hay. Ajá. Un adverbio de lugar. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre a y a? Esto es una preposición, esto es del verbo haber y esto es... No. No, eso es cuando estás tú en el cuarto baño y entra alguien. Ah, no, eso es no a. Perdón, perdón. Ah, no, tú, yo digo no entre. No, cuando te duele algo, es así. También. Ah, vale, está bien. Ay. La diferencia entre E y E. Esto es el verbo, he corrido, y esto es una conjunción. Cuando no vale la I, por ejemplo, Juan e Inma y hay otra que es hecho, hecho y hecho. Sin H es de echar. Voy a echar... No. Aquí es un sustantivo.
El hecho es que es sin H. Y hecho de hacer. He hecho patatas. He hecho los deberes. Bien.